Bienvenidos una vez más al canal El Sueño de un Cazador. Y bueno, amigos, en este momento nos vamos a ir para Texas. Ahí viene el camarada Willy. Vamos a ir a darles con todo a esos marranos. Mi primer cacería de marrano salvaje. Un camarada de Willy lo reconoció ahí en los videos ahí conmigo y dijo: ¿a poco conoces al pelón? Dile que se deje venir aquí a matar puercos. Así es de que gracias ahí a ese camarada que nos tiró el paro por invitarnos ahí al rancho a cazar estos puerquitos. Ahí voy a estar blogueando en el rancho. No sé si vayan a querer salir ellos en cámara, pero como quiera, vamos bien contentos. ¡Fierro, fierro! ¡Vámonos! ¡Pa Texas! ¿Qué dice, raza? ¿Cómo anda el Willy? ¿Medio cateado? Medio caído, pero ahí vamos. ¿Cómo? ¿Qué dice, Nacho? ¿Qué rollo? ¿Listos? Ahí está el Vale Carrete. Órale, viene nomás, ya vamos entrando acá a estos terrenos de Texas. Ya nomás estamos esperando que empiecen a brincar estos mendigos puercos. Nos quedan 2 horas y media, a ver si alcanzamos a espejear ahora o qué. A encandilar, que diga. Ese es el plan, que suene desde ahora. ¡Ay, nomás! Miren, raza, qué desmadre hacen estos puercos. Aquí nomás nos paramos a la orilla de la carretera y miren el desmadre que tienen estos puercos. Miren nomás. No, es un desmadre con estos puercos. Como vacas ahí. Nomás. Pinche camino, ¿eh? Bueno, mi raza, acabamos de llegar aquí al rancho y nos andamos alistando. Ahorita vamos a prender los focos y a echar unas lampareadas. A ver qué se va a armar. ¡Ay! ¿Por esta para allá? Hombre, raza. Bueno, ya va a empezar este merequeteque. Ya vamos a irnos ahí calmados. Donde brillen los ojitos. Que suene el R. Fresca, ¿verdad? Velo. Oh, este, mira. Aquí estaba parado. Donde llegan a echarle putas al poste. ¿Ya? Y van para allá. Es armadillo, dale. Ay. No más, cabrón. ¡Ay, güey! No, güey. ¿Dónde le pegaste, güey? ¿En la panza? Bueno, va. ¿Qué onda, güey? No, yo pensé que era un puerquito, güey. Casi, ya sigue con un puerco. Sí. Miren nomás, raza. Bueno, pierdo. Miren nomás, raza. Andamos en un paraíso. Ya traemos carnita. Ese es bluegill, güey. Pero qué tal el puerquito. No, también feas, güey, las espinas. Sí. También cachas de madre. Bueno, no salieron unos puercos, pero salió un puerquito armadillo. A estos güeyes. ¿Oh, sí? ¿Pero sí. Qué es lo que tienen? Los que tienen abierta la lengua. Como la
las víboras. Ándele, creo que son los buenos. Y los que tienen la punta, creo que eso no sirve. Oh, eso sí, yo no sé. Ok. ¿Pero qué tendrán los güeyes o qué? No sé, revíselos. ¿Una enfermedad? No, no, la neta no sé. Ahí está la lengua, mírala. ¿Cómo la tiene? Mírala, puntiaguda. Puntiaguda. ¿Está buena? Se me hace que eso no. Pero véala en el internet. Ahí va brincando el güey, ahí va brincando. Hay que agarrarlo vivo. No, no, ¿cuál vivo? Espérate, espérate, espérese. No, no, ¿cuál vivo? ¡Denle! ¡No, Fer, vente! ¡No, denle! No, hombre, raza, ahorita nos salieron unos puercos, pero se los pelaron. No, pues. Segundo armadillo, pues no que... ¿Es que se iba a pelar? Oh, pues no que vivo, Willy. No, ¿cuándo? No, es lo que yo le dije. Está muy el cabrón. Ganó. ¿Qué fue? No, se nos pelaron, güey, los pinches animales. Yo creo que vamos a tener que venir soltando ese mendigo puerco. Bueno, mi raza, pues ya amanecimos por acá en Texas. Ayer no tuvimos suerte en la noche, sí nos salieron, pero no hubo suerte. Ahorita vamos a venir por unos perros, creo que son estos. Déjense los enseño. Ya si no agarramos, vamos a tener que soltar ese canijo. Creo que estos son los que van a sacar los cuerpos. Ahorita viene el camarada. Sí. Queso, no se pudo agarrar marrano el día de ahora, así de que vamos. Oye, ¿qué es eso, güey? Oh, nada, es un pinche tambo. Vamos a tratar de pescar y pues hacer un dore. Ya que chinga. No queda más. No queda más. A ver qué, pero según que mañana en la mañana nos vamos a levantar temprano para pegarle. Ya la última mañanita, ¿no? Última chance. O nos vamos a quedar una semana, Willy. No, hombre, corre la chingada. Ay, no, no. A lo mejor mañana en la mañana se arma. A ver qué rollo. Pero la neta, estos terrenos de Texas están difíciles de caminar, están bien cerrados. El monte no se mira más de que 10 pies, 15 pies, no puedes caminar. Parecen alambre de púa, las pinches espinas, ¿ah? Mucha espina. La bien neta, cerrado. Está feo. Para los perros está bien. Se ocupa perro aquí, la neta. No hay otra forma. O quedarte, o poner maíz y quedarte en un blind. Ah, qué perrona. ¿Sí traes o qué? No, sí está por dentro. Mira, Luis. Mira, basecito. ¿Sí? Ay, nomás. No, pues vamos a sacar pal dore. Ya he perdido. Ni modo que sea mentira, ¿verdad? Mire. Ay, papá chacón. Ahora sí, vamos a echarnos una botanita, miren nomás. Tenemos carne de puerco del monte, jabalí. Barbary. Y carne de barbary sheep, de borrego barbón. Ay, nomás. Mira nomás. Unas papitas con cebolla. Ni modo que nos quejemos. Yo, papá chacón. Y luego, mira. Y luego las de la Rocky, tráete una. Tráetelas. Está la... Agüitas amargosas. Ni modo que sea mentira. Está la pinche borrega arriba. Hoy la borregota ya. Ay, no más. ¿Qué están las manzanas? Parece, ¿verdad? No, dame mujer. Se nos van a quemar. Mira nomás. Ya va agarrando color. Se me hace que le voy a tener que dar vuelta, güey. Sí, dale vuelta. Agárralo. Mira, qué chulada. Puro Barbary Sheep, a ver. Primer vez que vamos a probar. Gracias al parentón acá.
Vamos a probar este borreguito, miren nomás. Creo que ya está. Ay, joder, madre. Bueno, se me quedó viendo feo este pedazo. Vamos a cortarlo. Ya vi una tortillita. Borrego, barbón, chivo, como lo quieran llamar. Vamos a mirar, a ver qué. No, sí, ya está bien cocido, mira. Ay, si mira. A las brasas de mezquite, viejo. Sí, señor. Sí. Yo. Miren nomás, bueno. Vamos a agarrar una tortillita. Y está ahí lista, ¿sabes? ¿Oh, sí? Sí, no. Ahí se le echó este Willy para usted nomás. Es todo. Especialmente, mira. A ver. Híjole, viejón. Déjame, corto un poquito más. Dicen que está dura y todo, pero pues esta es una tiernita. Era una hembra. Así es de que vamos a probar carnita de primera de chivita. A ver, ahí está, déjale un toreadito. Mira nomás. Le quitamos el rabo. Salecita. Salecita. Sí. Échale Valentina. Que no haya merma. Ahí está. Déjale caer el diente. Y para adentro. Al puro millón. ¿Huicholita? Chile con huicholito. ¿No le hace falta? No le hago algo sabor de chivo, ¿no? Como res. No res, pero pues no le hago nada, es que sabe a carbón a mezquite. Ahora bien machín. Le gana. Es un steak. Pan millón, mira, prueba. Un pedé miñol. Primer vez vamos a probar el jabalí de Texas. Nunca. Ni los he mirado, bueno, ya los miré, pero nunca lo he probado ni nada. Ahí está, el camarada hizo ahí como chicharroncito, miren. Aquí están los chicharrones, que nomás chillan. Vamos a echarle cebollita. Órale, para que se vea que va a preparar bien. Mira. Vamos a sacarle el corazoncito ahí a la cebollita. Ay, viejón. Mira nomás. Ay. ¿Cómo se me hace? Jabalí salvaje. Salud. Salud. ¿Qué pasó? ¿Se le atoró? ¿Qué pasó? ¿Mm? A toda madre. ¿Sí? Este güey está medio curioso, pero a lo mejor era por el, la parte que el era. Corte, ¿no? El corte, ¿eh? ¿Cómo se llama? El muslo. El corte que era. El muslo. Oh, pues ahí está el millón. Mírenlo. Mira, chicharroncitos a la. Con su misma manteca y mira. Aquí unas papitas, nomás que yo creo que van a estar para mañana. Para mañana. Bueno, raza, no se pudo hacer la cacería de puerco. El primer día los vimos en la noche y de ahí en adelante nada. Pero aquí andan, miren. Miren todo ese movimiento, agujeros y todo lo que hacen los puercos, miren. Esa mendiga pisadota de marrano está requete viejo, hijo de su, ya está las pezuñas que tiene atrás las marca bien machín, mira, hijo de su madre, está pero don marrano este canijo. Pero
agarraron. Ahí vale. Ahí vale. ¡Mira, mira, mira! Ahí van a salir. ¡Sale, viejo! ¡Sale! ¡No, hombre, raza! ¡Mi primer puerquito! ¡Ya nomás! ¿Qué dicen? ¿Cómo les fue? No, pues mira. No. ¡Ay, güey! Bueno, no sé si se los puedo enseñar. ¡Hijo de su! El compa Willy se aventó dos machitos de un tiro. Ahí el camarada se aventó la filmación. Yo, la verdad, yo iba tendido. Están bien chiquitos, raza, pero para la carne van a quedar especiales. Están, pero la verdad, si sí los lastimé, ¿eh? Están de piojos, camarada. Sí, ¿neta? ¿Piojos? Sí, ¿piojos? Sí, como garrapatas, me sepan. Oh, no, no, son garrapatas, güey. No. Bueno, raza, no les puedo enseñar bien porque mira, están tiene, bien bravo, desmadrados. Estos son los que tumbó, dobleteó. Ay, cabrón. Pinche Willy, ¿cómo le hiciste, güey? ¡Doblete! ¿Cómo están? Entonces, ¿qué vamos a hacer, pues? Bueno, raza, pues que están todos piojentos. Ese fue el que yo le tiré con el 7 milímetros. Le hago así, raza, porque la neta se mira muy feo. Hay mucha sangre ahí y luego están llenos de garrapata. La neta, nos sacaron de onda estos marranitos. Pero, pues, el primer marrano con el 7 milímetros. Bueno, el primero del todo. ¿Tan tiernitos? No, pues nos tocó suerte que sí había acá en estos files. Mi raza, ahí está bien limpiecito, mírenlo. Con el puro dedo. Miren, cero fuerza, amigos. Cero fuerza, miren, con los puros deditos. Miren. Muchísimas gracias por ver. Si quieren una navajita, vayan y chequen la tienda Todo Terreno. Un gran saludo a todos y nos vemos hasta la próxima.